Buenos días, bienvenidos a Viveros Inverflor, plantadecor.com, vuestro canal del mundo vegetal. Aquí con ustedes José Manuel, un apasionado del mundo vegetal y enamorado de la vida. A raíz del tutorial publicado ayer sobre peperomias, han surgido unas cuestiones que vamos a responder y además a raíz de esas cuestiones también quiero hablaros algo sobre el cultivo. En principio, pues eran cuestiones de lo que es sol o lo que es luz, hablar un poco también de lo que es la aclimatación de las plantas, qué son para mí temperaturas suaves o cálidas y lo que son plantas de vivero. Entonces, adelante, Carmen. Bueno, pues Esther P. y My Street 105, que es Aurora, nos han hecho unas preguntas acerca de que no distinguen muy bien entre lo que es la luz y el sol. Vale. Vamos a ver. En un hogar, en un cultivo interior, sol directo realmente no hay nunca. Para que hubiera sol directo, tendríamos que abrir la ventana y que los rayos del sol entraran directamente sobre la planta. Ajá. Vale. Por ejemplo, aquí en el invernadero, realmente sol directo no existe. Tampoco. O sea, sol directo es cuando la planta recibe el sol, como cuando vamos nosotros a la piscina, a la playa, y tomamos el sol directamente. Sí. Si hay un plástico, un cristal, podemos tener mucha luz, por ejemplo, en el invernadero, veis que tenemos muchísima luz, porque es transparente por todos los sitios. Pero realmente está tamizada, no entra aquí el sol directo. No es un sol directo porque hay una lámina de plástico, podría ser un cristal también. Entonces, no toda la radiación solar no va a la planta. Hay determinadas ondas de la radiación, rayos UVA, ultravioletas, etcétera, que pueden no dejarlos pasar el plástico. Ajá. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque una planta puede estar en el vivero cultivada con toda la luz posible, ¿sí?, y luego al ponerla al sol directo se puede quemar. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sobre todo cuando las tenemos en las terrazas, en los balcones. Cuando compramos una planta en un vivero, me da igual que sea en nuestra tienda online, que sea en otro vivero, uh-huh, si esa planta no ha visto nunca jamás el sol, aunque haya tenido muchísima luz, podemos tener problemas al exponerla al sol directamente, aunque sea sol de invierno. Ajá. Una suculenta, una echeveria que está cultivada aquí en vivero a plena luz, cualquiera de estas que tenemos aquí, cualquier gastería. Incluso fijaros que hasta están un poco oscurecidas por exceso de luz. Vale, si esta planta ahora tiene sol directo, y sol directo es que le da el sol directamente, uh-huh, puede tener problemas o no. Pero tenemos que saberlo. Ok. Pero no es lo mismo luz que sol. Efectivamente. Nada que ver. Luz es luz y sol directo es sol directo. Vale. Y eso influye mucho en determinadas plantas. Por ejemplo, quiero hablar de esto también, que con este ejemplo se suele entender muy bien. Yo compro un bonsai de olivo que tiene igual 10 o 12 años. Vale. Ese olivo no ha visto en su vida el sol directo jamás. Uh-huh. Y cuando lo saco a mi terraza, el primer rayo del sol me lo quema. Ya. Y entonces, esto son preguntas de clientes en el vivero. ¿Pero por qué si el olivo aguanta perfectamente el sol? Ya, pero es que ese olivo no ha visto el sol directo en su vida. Claro. Entonces, hay que exponerlo gradualmente. Que ahí es la aclimatación. En los numerosos cursos que he hecho yo de arboricultura, yo tengo un profesor de arboricultura, un colega que además es muy buen amigo, sí, que se llama Josep Selga. Él nos explicó una vez, las plantas son parsimónicas. Parsimónicas. ¿Qué quiere decir que las plantas son parsimónicas? Que son sosegadas. O sea, no les gustan los cambios bruscos. Ellas son los seres vivos que tienen la mayor capacidad de adaptarse a cualquier condición, pero de manera gradual. Piano. Nunca intervengáis en las plantas bruscamente. Vale, siempre vale, gradualmente. Y la planta es capaz de adaptarse. Planta que, ese olivo, por ejemplo, que hemos hablado, que podría estar en la terraza a pleno sol, uh-huh, si lo hacemos gradualmente, lo soportará. Vale. Por eso de la parsimonia de las plantas. Vale. Perfecto. Bueno, pues creo que queda un poco aclaro. Sí. Sol, luz. Es que a veces cuando nos ponen en los cacharritos estos que vienen en las plantas, tanto de sol, tanto de... Vale, mira, muy buena pregunta.
Os voy a decir una cosa, las etiquetas de marketing que vienen en las plantas las podéis coger, tirarlas directamente a la basura. No sirven para nada más que para confundiros y para dar información poco fiable. Pues oye, yo creo que todos como yo vamos como buscando la etiqueta, a ver lo que pone en la etiqueta, y si te pone regar cada 15 días, riegas ahí. No, porque en realidad las plantas no tienen frecuencia de riego ni tienen unas necesidades. Y esto hay que aprenderlo cultivando. Y no, no tiene mayor secreto. Vale. Siguiente y pregunta. Y ya la pregunta última es acerca de las temperaturas. ¿Qué son para ti temperaturas suaves? Porque es que estamos en la geografía española. Vale, efectivamente. Tenemos un país con multitud de climas, multitud de ambientes. Para mí, temperaturas suaves son esas que no bajan por la noche entre 8 y 10 grados. Ah. A partir de 5 grados hay plantas que se pueden resentir. Y no estoy hablando de heladas, fijaros, sino simplemente de lo que son temperaturas frías. Sí. Porque hay plantas que toleran el frío, toleran 5 grados, 3, 4, 2, pero las que serían, por así, de clima suave son, por ejemplo, yo creo que toda la costa andaluza, mediterránea, incluso zonas del Cantábrico, pueden bajar las temperaturas por debajo de 10 grados, pero es muy ocasional. No es como en el interior que bajan y hielan, etcétera. Entonces... Sí. Por ejemplo, para peperomias que hablamos ayer, sí. Peperomia es una planta tropical. No conviene que pase mucho frío porque pierde mucha hoja. Dentro de todas las que hay, algunas toleran más que otras, pero en general sería eso. Temperaturas suaves son cuando las noches son más vale. o menos de entre 8 y 10 grados. Vale, es que no es lo mismo tener una peperomia en la terraza en Soria que tener una peperomia para nada. En la Málaga terraza o en Almería, efectivamente. Vale. Y luego quería hacer un inciso en las plantas de vivero. Okay. Vamos a ver, en el vivero las plantas están muy mimadas, ¿vale? Se les da todas las condiciones para que crezcan y para que en un corto espacio de tiempo pues tengan un buen desarrollo. Sí. Es decir, tienen un buen régimen de riegos, de abonados, de luz. Entonces, cuando adquiramos una planta de vivero, tenemos que tener en cuenta eso. Por eso de la parsimonia de la planta, si yo, por ejemplo, una suculenta de vivero, pues tiene un régimen de riegos que se lo corto de repente, pues va a sufrir. Sí. Entonces, sí podré ir regándola menos paulatinamente para que luego la planta no me demande esa cantidad de agua que me demanda cuando sale del vivero. Entiendo. O la cantidad de luz que tiene también. Pero esto es siempre hacerlo de manera gradual. Okay. Y teniendo en cuenta que normalmente la planta de vivero, si está bien cultivada, por supuesto, está acostumbrada a ello. Y esto es muy importante interiorizarlo para luego no tener problemas con los cultivos. Con las plantas. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias. Vale. Bueno, y lo que tenemos aquí son esto es una colección de gasterias que a continuación vamos a hacer un pequeño tutorial para hablaros porque son unas suculentas muy interesantes. Perfecto. Gracias.